señor. Tú negocia, hermano. El Valhalla espera eso. No dejes que los enemigos elegidos de Valhalla te desmotiven, o caerás ante ellos de nuevo. Tyr, antes me hablaste como si yo buscara liderar, como si fuera alguien a quien seguir. Al parecer, tus autocríticas, sean válidas o no, se ven claramente reflejadas. Mil perdones por la interrupción, pero debemos avanzar. Por supuesto, concéntrate. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Cuidado, detrás de ti! Thank you.
¡Por la derecha, hermano! ¡Hay que hacer a la izquierda! ¿Deseas hablar acerca de Sigmund? Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Bah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigmund me preparó un budín de zarzamoras y avellanas. Claro que ya no como, así que fue incómodo, pero no le quita lo lindo. ¿Y...? En verdad, eso es todo. Debe haber sucedido algo más. ¡Detrás de ti, hermano! Está allí en el campo de batalla. ¡Encima de ti! Bifrost, avanza con cuidado, hermano. Ese es el que necesitas.
Bien. La ruta al área más alta debería estar abierta. Quizás solo sea por esta vez, pero una ayuda nos vendría bien. Otra salida antes de volver a intentar. Pasó esa noche entre siglos. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? La mañana siguiente navegamos en barca por el lago de los nueve. Fue divino, hermano. El sol se reflejaba en el lago. La brisa era perfecta. Hasta se podía oler el deshielo. ¿Y cuando te equivocaste? Metafóricamente, claro.